El tiempo y el espacio son dimensiones de la vida que nos determinan a todos. Es impresionante cómo el tiempo determina lo que hacemos y lo que somos. Por ejemplo, hay personas que tienen un sesgo biológico a desempeñarse mejor en la mañana y otros en la noche. Otras personas no. Nosotros queremos estudiar cómo se relaciona ese sesgo biológico, así en la mañana o así en la tarde, con la clasificación. De las palabras como pertenecientes al pasado o al futuro, es decir, con la clasificación conceptual del tiempo. Piensen que nosotros usamos palabras como o expresiones como el pasado quedó atrás, el futuro nos espera, vengo en una hora. Estas expresiones son ejemplos de que nosotros pensamos el tiempo en líneas espaciales a través del espacio. Por ejemplo, en la escuela nos enseñan, en las clases de historia, nos hacen una línea en la que los eventos pasos, pasados están a la izquierda y los futuros están a la derecha. Pensando en esto, o sea, pensando en estas distintas dimensiones de un tiempo, pues nosotros estudiamos de qué manera esta determinación biológica de ser más eficaces en la mañana o en la tarde-noche nos hace como que más eficaces para pensar el tiempo en términos de espacio. Entonces, pues nosotros hacemos un estudio en el que las personas interesadas colaboran en tres partes. Primero, identificamos su perfil, o sea, si tienen sesgo por la mañana o por la tarde-noche. y luego Hacen una tarea en la que clasifican palabras, clasifican si esa palabra significa algo de pasado o algo de futuro. Y eso se hace una vez en la mañana y una vez en la tarde. En este caso, pues nosotros, como, como agradecimiento, estamos ofreciendo unas, unas suscripciones bimensuales a, al galpón, a, a producciones que se hacen del galpón.